¿Y qué onda, gentita de YouTube? Yo me encuentro super hecho y mega chévere. En el videito de hoy vamos a buscar al Revenge Panda. Claro que sí, es una entidad que le ha aparecido a muchos jugadores de Chicken Gang y que están haciendo una invocación bien terrible y dicen que este panda viene a vengarse de nosotros los pollitos. ¿Será verdad o no será verdad? Así que vamos a averiguarlo de una vez por todas. Así que quédate hasta el final del video para ver si encontramos al Revenge Panda. A la firme, viendo la foto del Revenge Panda, que me da muchísimo miedo, mi King. Imagínate que te aparece esta entidad. Chasu máquina, sería terrible. Que para poder encontrar esta entidad oculta y que te pueda aparecer, tenemos que jugar a las 3 de la mañana y ya estamos listos. Vamos de una vez al mapita donde nos tiene que aparecer. Según muchos reportes, dicen que aquí en el mapita de base 01 es el lugar donde aparece esta entidad. Y también porque la única imagen que tenemos es justamente en este lugar. ¿Será que nos aparece a nosotros? No sabía que la base 01 estaba encantado. Chasu máquina, mi bro. Ahora, de todas estas casitas, vamos a hacer la invocación en esta casita pequeña de acá. En esta color marrón, según el bro que ha encontrado al Revenge Panda, dicen que tenemos que hacer la invocación en esta casita. Pero para eso, tenemos que proteger primero toda la casa. Tenemos que bloquear todo tipo de entrada. Toda ventana, puerta tiene que ser bloqueada para que no muramos en el intento. Aquí tenemos a mi causita, el panda. Dicen que cuando nosotras hacemos la invocación, viene el Revenge Panda a proteger a este bro. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué significa Revenge? Venganza. Vamos a poner esta barrera en la ventana para que nos proteja, para que no nos encuentre de la nada. Imagínate, bro. Si las ventanas no están protegidas, puede entrar por la ventana sin que nosotros lo veamos y nos termine matando. De verdad que está tenebroso el panda de la venganza. Y tenemos que proteger todo, mi King. Ya puse dos diferentes aún. ¿Para qué? Para poder distraer al panda, para que el panda esté confundido. Entonces voy a poner nuevamente la misma, pero cruzado. Esta maderita ahora la voy a poner en este lado. Ajá. Voy a sacar la otra que va a estar en esta ventana de acá. Chévere, ya va quedando todo. Ahora, mira, tenemos esas ventanas chiquitas. Esas también tenemos que tapar, porque dicen que el Revenge Panda es bien escurridizo. Puede entrar por cualquier lugar, así que tenemos que proteger. También voy a utilizar maderitas por acá. Esta madera puede servir, puede ser o no. Tapamos esta otra ventana también. Ten cuidado, mi bro. Y hasta que avanza la hora. Uf, imagínate que estoy armando la invocación y aparece en mi tras. Oye, sería re loquísimo, man. No te lo puedo creer. Chala, bestia, mano. Vale, seguimos protegiendo por aquí. Y ya estamos a punto de empezar con la invocación, mi bro. Yo no sé por qué tenemos que hacer tantas invocaciones. Yo no sé por qué no nos aparece así nomás. Dale, ya está. Ahora, espérate que esta ventana como que se me quiere mover. Tiene que estar bien bacán. Ahí está. Por ahí ya no entra ya. Esta puerta de atrás lo vamos a bloquear. ¿Por qué? Porque no tiene que entrar por aquí. La puerta de adelante lo vamos a utilizar como nuestra puerta de escape y nuestra puerta de vigilancia, claro que sí. Voy a poner doble protección porque, chasu máquina, dicen que este panda de la venganza demasiado fuerte. Entonces, con dos está bacán. Doble protección y ya con esa no lo puede destruir, espero ya estar protegido. Ahora sí, voy a colocar aquí mi puertita y una vez por todas, para hacer la mega invocación. Yo no sé cómo va a estar. ¿Eh? Voy a dar vuelta a mi puertita. Ajá, me gusta. Espérate que no se acomoda nada esta puerta. Oh. A ver, ajá, funciona. Cerramos. Pero espérate, estoy viendo algo. Me estoy dando cuenta de algo. Mira, estoy acomodando la puerta. Pero encima de la puerta hay como una ventana. Eso tenemos que protegerlo. Voy a colocar esto. Espero que funcione. A ver si puedo entrar. No, no. Está muy bajo. Está muy bajo esta vaina. No, pe. Pucha, ¿por qué sale esta vaina? ¿Cómo acomodar al toque esto? ¿Queda o no queda? Ahora sí. Vale, voy a cerrar la puerta con cuidado. No aparece nadie, ¿no?
No veo nadie. Y ahora sí. Mi gente, ya protegimos la casa. Tenemos todas las ventanas. Tenemos la puerta. No hay nadie que nos esté vigilando. Ahora tenemos que colocar las antorchas. Ya, desde aquí empieza todo. Ahora sí, vamos a poner todos los elementos para poder esperar al Revenge Panda. Esta antorcha por aquí, otra antorchita al otro lado. A ver si se dobla esta antorcha. No, uch, esta antorcha se dobló chueco. Oye, ¿cómo puede ser eso posible? Ya no importa, vamos a dejar ahí. Vamos a acomodarlo bien bacán. Vale, ya está. Tenemos las antorchas entonces. ¡Se viene lo más terrible! ¡Ahora tenemos que hacer la invocación a la bestia! Uy, no, esto se va a poner re terrible, gentita. ¡Se viene lo más terrible, lo más terrible! Ya me está dando miedo. Tengo que poner primero esta bandera de calavera. Porque supuestamente nosotros lo tenemos que sacrificar al panda. Y ahí es cuando viene el Revenge a vengarse de nosotros, ¿no? Voy a poner estas velitas por aquí. Dos velitas. Vamos a poner cuatro velas. Pero primero estas dos. Ajá, no están muy separadas. Tenemos que unirlo. Creo que está bien. Me gusta. Ya está. No, no, no. Más unidas. Ahora sí creo. A ver, lo acomodo esta. Ya está. Vale. Ya tenemos el 20% de la invocación, ¿eh? ¿Que el 20% recién? Sí, el 20% recién tenemos. Ahora tenemos que colocar esta chimenea por aquí. Chimenea se llama, ¿no? Este horno. Ahí está. Un poquito por ahí. A ver, que asiente bien. Ya lo tenemos. Pero ahora tenemos que poner las banderas. ¿De quién? ¡Las banderas de la muerte! No te lo puedo creer. Chasumakin, esta invocación está terrible. ¿Pero qué estamos haciendo? No puede ser, mi bro. Ahí está. Vale. Está quedando. Ahora tenemos que hacer la protección. ¿Cuál es la protección? Unos charcos de sangre, mi bro. Que lo vamos a poner al costadito de las velas. Voy a colocar uno por acá. ¿Esto para qué nos sirve? Para que el panda no se nos vaya a escapar. Si no, ahí sí estamos refritos, ¿eh? Colocamos otra velita por aquí. Ya te dije que íbamos a colocar cuatro velitas. Seguimos, ¿eh? ¿Qué dice las instrucciones? Tenemos que colocar otro charquito por aquí. De líquido vital, ya tú sabes qué es. Ahora, en el medio, ¿quién va a ir? El panda. Pero tenemos que hacerle tener miedo al panda, ¿eh? Y para eso tenemos que colocar el sacrificio. ¡No! No te lo puedo creer. Me olvidaba. Las banderas de la muerte para completar todo. Ajá, cuatro banderas de la muerte. También decía la invocación. Vamos a ver, otra banderita por aquí. Ya lo tengo. Ahora sí, se acomodaron las cuatro banderas, las cuatro velas, los tres charquitos, ahí está. Ahora sí, se viene lo más terrible, mi bro. Tenemos que hacerle tener miedo al panda. Porque el panda tiene que llamar a su hermano. Su hermano de la venganza. Y para eso tenemos que colocar, ahí está, la parrilla de la muerte. Oh, su máquina. Según esto, le vamos a hacer tener miedo al panda. Para que diga, no, me van a sacrificar. Y con eso ya estamos casi ready. No, ya estoy teniendo miedo, gente. ¡Mire esa cara del panda! Y ahora sí, el panda no se va a poder escapar. Lo único que tenemos que hacer es vigilar. Para que no nos aparezca y no nos termine de matar el Revenge Panda. ¿Y cómo se vigila? Pues con las cámaras, Penny King, claro que sí. Esta invocación no lo he visto en ningún canal. Yo estoy siguiendo nada más los pasos del bro que lo ha encontrado. Y vamos a ver si es verdad o no es verdad. Entonces voy a colocar por aquí mis camaritas. Una cámara por aquí. Lo acomodo bacán. Y la otra va a estar en esta zona. Para tener vigilancia 360 grados. Un sistema de vigilancia full HD 4K. Que el Revenge Panda no se dé cuenta que le estamos vigilando. ¡Tenemos buena vista! ¡Ya tenemos la vigilancia completa! Vale, ya tengo una cámara por aquí. ¡Viendo si aparece algo! Espérate, estoy viendo algo. Ah, no, es el fuego que está saliendo de la antorcha. Yo dije, ¿qué miércoles está pasando? Y acá también está la antorcha donde cerquita está la cámara. Vigilando, mi bro. Viendo si aparece el Revenge Panda. Pero de verdad, estoy sintiendo miedo. No te voy a mentir. Me están temblando las manos, me están sudando. El celular está que suda full. Pues porque
Necesito a alguien que me esté ayudando en la vigilancia. Tengo que poner a un bro que me proteja. Y el elegido va a ser mi causita Donkey Kong. Así que Donkey Kong, si tú ves que viene el Revenge Panda, agárrate tú y dale un derechazo con izquierda. Y mientras se van peleando, yo salgo al toque para evitar que me maten. Está todo tranquilo. Por el momento no hay nada. ¡Espérate! Estoy viendo algo al fondo. En esa casa amarilla estoy viendo que está apareciendo algo. ¿Puede ser o no? ¡El Revenge Panda puede ser o no, gente! Espérate, voy a sacar mis binoculares. No voy a salir, ¿eh? Me acerco. ¡Ah, no! Era un molotov, gente. Un molotov. No me asusten así, gente. Se pasan de lanza hasta la firme. Por el momento vemos que el panda está tranquilo, ¿eh? Hay que intentar que el panda empiece a pedir auxilio. Ya su máquina, ¿oh? Tenemos que seguir vigilando. En cualquier momento puede venir el Revenge Panda a salvar a su hermano. Uf, no te lo puedo creer. Yo tengo que estar bien armado, ¿eh? ¡Aparece de una vez! ¡Aquí lo tengo secuestrado a tu hermano! Tienes que aparecer, ¿eh? Por si acaso estoy armado. ¡Escuchaste un sonido! ¡Escuchaste ese sonido! Espérate, parece que apareció el Revenge Panda. A ver, protégeme, monito. Voy a estar detrás de ti, aquí campeando. Escuché un sonido fuerte, mi bro. Puede ser que el Revenge Panda ya haya aparecido y no nos dimos cuenta. Por aquí no hay nada, todo está tranquilo. No veo nada, gente. Está todo bien. Estoy por si acaso con el Mega Franco, por si me aparece algo. Dale, no hay nada. Voy a cerrar las puertas, por si de repente aparece. Ya su máquina, ciérrate, puerta. No puedo cerrar la puerta. Vale. ¿Ya? Oye, ¿qué acaba de pasar? El panda acaba de desaparecer. ¿Pero qué? Pero espérate. ¿Será que ya apareció el Revenge Panda y lo acabó de salvar a su amigo y yo no lo vi? ¿Pero en qué momento? No te lo puedo creer. No. Pero yo lo había dejado al panda y desapareció. No te lo puedo creer. No, gente, tengo que escapar. Oye, hasta mi mono lo destruyeron. ¡No, monito! ¡Vamos! ¡Tenemos que salvarnos, mono! Oye, ¿lo viste? El mono estaba caído. ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos! Parece que me está siguiendo. No quiero mirar atrás. ¡No quiero mirar atrás, gente! ¡Voy a valer pollito frito! Y bueno, mi people, yo no sé qué acabo de pasar. Estaba haciendo la vigilancia, escuché un sonido y de la nada, bro. No sé, parece que el Revenge Panda habrá aparecido, pero no lo vi. Ahora, no sé si será real o no será real. ¡Pero mi mono también apareció en el piso de la nada! ¡Oye, qué re loco! Y bueno, mi people, lo vamos a dejar allí. Yo ya estoy asustado a la firme. Nos vemos en la próxima oportunidad. Les dejo con tus videitos. ¡Chao!